Oye, 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 si ves, si ves, yo le llamo a ¿A poco eres de esos ya? Separatista y también del Dash for Cash, una yeguita muy fina, pero dura pa' amansar, pagan 5,000 por ella, no había ni que regatear. Hasta el estado de Texas la fueron a recoger y a Nuevo México llega. La empezaron a poner, se le miraba el talento cuando se pone a correr. En escuelada la yegua tarda un poco al arrancar, se le iban muy por delante con los que iba a practicar, y atrás va y los alcanzan. Y así empezaba la car. Rubén, dueño y pastor, le dio toda la confianza, aunque cometió errores cuando apenas comenzaba. Que se soltara bonito, en la cuadra lo esperaba. Unas cuantas y al Four Corners la metieron, participaron bastantes, dos añeros muy ligeros, su postura ya era otra, le sacan todo lo bueno. Se llega el día de los trials, Alfredo siga la monta, fue el octavo en los tiempos, se le miró algo nerviosa y unas molestias traía, se complicaban las cosas. Les recomiendan pararla y no jugar la final, el médico de la cuadra la logra.